Las raíces son los órganos por los cuales se alimenta la planta. Para tomar los nutrientes del suelo, la planta se ayuda de una gran cantidad de microorganismos. Entre estos, se encuentran los hongos benéficos. Una micorriza es la asociación de un hongo con las raíces de la planta para favorecer su nutrición. Los hongos micorrícicos, que se pueden ver a simple vista llamados ectomicorrizas, y cuya asociación es por medio de pequeños hilos llamadas hifas, que se enredan a las raíces. Se encuentran comúnmente en los árboles forestales. Otro tipo de hongos micorrícicos no se pueden ver fácilmente por su tamaño. A estos hongos se les conoce como endomicorrícicos arbusculares, porque se desarrollan dentro de la raíz de la planta. Este tipo de hongo se encuentra en la mayoría de las plantas cultivadas. Los hongos micorrícicos deben asociarse a las plantas u hospedero para reproducirse, por lo que sin ellas no pueden terminar su ciclo de vida. La única estructura del hongo que puede sobrevivir sin el hospedero son las esporas. Estas pueden permanecer en el suelo hasta que encuentre un hospedero nuevo, siempre que no se exponga a la luz del sol. ¿Cómo coloniza el hongo micorrícico? Cuando la planta se encuentra bajo estrés nutricional o de agua, la raíz emite una señal proteínica y se establece una comunicación entre ella y el hongo, de manera que favorece la germinación de la espora generando hifas, que se posan sobre la raíz y se introducen dentro de ella. Las hifas inician su desarrollo formando a su vez pequeños arbúsculos, que son los encargados de realizar el intercambio de iones de fósforo, calcio y zinc que la planta necesita para su crecimiento. Las hifas tienen un crecimiento externo que incrementa el área de absorción de la raíz, favoreciendo con esto la función de anclaje, absorción de agua y nutrientes. El hongo comienza a formar estructuras de almacenamiento y esporas para garantizar su especie. Como en toda asociación, ambos organismos, planta-hongo, deben contribuir en la relación para beneficio del otro. El hongo provee de nutrientes y agua a la planta a cambio de poder desarrollarse y reproducirse. La planta provee de carbohidratos y una estructura al hongo para que se desarrolle a cambio de nutrientes del suelo y así crezca y se reproduzca. Cuando el suelo ha sido erosionado por las labores de cultivo constantes, uso excesivo de fertilizantes químicos, falta de recuperación de materia orgánica, lluvia, viento, etc., los microorganismos benéficos se pierden y con ellos, los hongos micorrícicos, por lo que las plantas crean una dependencia hacia una nutrición química, haciendo menos rentable el cultivo e incrementando la contaminación del suelo y el ambiente. La inoculación de hongos micorrícicos que han sido seleccionados para una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes es una opción para incrementar la productividad con menos fertilizantes químicos, bajando costos de producción. ¿Dónde podemos utilizar los hongos micorrícicos? Los hongos micorrícicos se pueden utilizar en pastizales, agricultura de temporal y de riego, agricultura protegida, agricultura familiar y urbana. ¿En cuáles cultivos se recomienda? Las micorrizas se pueden utilizar en cereales como maíz, trigo, cebada, avena, leguminosas como frijol, haba, chícharo y garbanzo. Hortalizas como tomate, jitomate, chile, papa, calabaza, pepino, zanahoria, betabel, cebolla y ajo. Frutales como la piña. Perennes como cítricos, aguacate y café. Flores como las nochebuenas. En la inoculación y siembra indirecta en hortalizas tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es la inoculación al sustrato, para lo cual nosotros necesitamos tener 7 litros de peat moss, el cual vamos a humedecer con 1.5 litros de agua. De aquí lo que hacemos es revolver perfectamente el sustrato
para que quede aproximadamente a capacidad de campo. La mezcla debe de revolverse para que quede homogénea. El punto que nosotros tomamos de referencia para saber que el sustrato está con buena humedad es, tomamos un puño de sustrato, apretamos en nuestro puño y en cuanto empieza a escurrirse por en medio de los dedos. De aquí, el sustrato lo vamos a dividir más o menos en tercios. Y vamos a llenar la charola de 200 cavidades con los dos tercios. Una vez que hemos llenado la charola con los dos tercios de sustrato, procedemos a pesar la micorriza. De esta vamos a pesar 7 gramos. Y lo vamos a agregar al tercio de sustrato que nos restó. Lo esparcimos y procedemos a mezclar. Y con este último tercio, lo que hacemos es terminar de llenar nuestra charola de germinación. Este procedimiento lo realizamos hasta que se llena toda la charola y de aquí ya podemos realizar nuestra siembra. Otro método de inoculación en forma indirecta es la inoculación en plántulas. Este método lo utilizan los productores ya que muchos de ellos no producen su plántula, sino que la compran. Aquí lo que nosotros hacemos es, agregamos 1 litro de agua en la charola . Pesamos los 70 gramos de micorriza . De aquí la agregamos al agua y mezclamos con una espátula. En el campo esto los productores pueden realizarlo utilizando algún palo de escoba. La finalidad de esto es hacer que el sustrato que trae micorriza se sedimente y todas las esporas se vayan a la parte de arriba. De aquí tomamos nuestras plántulas . Introducimos el cepellón por un par de segundos, dejamos escurrir el exceso y de aquí ya no las podemos llevar inoculadas directamente al campo. Esto también debemos de realizarlo a la sombra y cuando pongamos nuestra plántula en el surco, inmediatamente se debe de hacer el tapado del cepellón. La inoculación en siembra directa es utilizada por productores que siembran cultivos básicos, como lo son el maíz, el frijol, la avena y la cebada. En esta ocasión lo que vamos a hacer es inocular una semilla de maíz, que son solamente 5 kilogramos. Vamos a necesitar una báscula, una probeta, un vaso de precipitados y una micorriza INIFAP con su adherente. El procedimiento es el siguiente. A los 5 kilogramos de micorriza los vamos a inocular con 175 gramos de micorriza INIFAP. Una vez pesada la micorriza,
vamos a diluir el adherente en 600 mililitros de agua. Y mezclamos para que quede perfectamente diluido. De aquí vamos a tomar los 75 mililitros de agua más adherente que necesitamos para humedecer la semilla. Una vez que la semilla está humedecida, agregamos la micorriza de INIFAP y esparcimos por toda la semilla. De aquí mezclamos hasta que la semilla quede perfectamente homogénea y ya podemos realizar nuestra siembra. Aquí solamente inoculamos 5 kilogramos de micorriza. La recomendación está de 1 kilogramo de micorriza para 40 kilogramos de semilla, ya sea de maíz o de frijol. Este procedimiento es muy importante que se realice el mismo día de la siembra, por la mañana y bajo la sombra. Otra semilla que podemos inocular en siembra directa es la de avena, cebada o trigo. En esta la recomendación de INIFAP está de 1 kilogramo de micorriza para 60 kilogramos de semilla. Esto quiere decir que un productor estaría utilizando de 2 a 3 dosis para inocular una hectárea, ya que ellos utilizan de 120 a 180 kilogramos de semilla por hectárea. En este caso, vamos a inocular solamente 2 kilogramos de semilla de avena, para la cual necesitamos pesar 33 gramos de micorriza INIFAP, 600 mililitros de agua. Debemos diluir el adherente en 600 mililitros de agua. Mezclarla para uniformizar. Y vamos a medir 20 mililitros de agua más el adherente, que es lo que nosotros necesitamos para inocular los 2 kilogramos de semilla. De aquí mezclamos y una vez que la semilla ya se sienta con una humedad homogénea, agregamos la micorriza y volvemos a revolver. Una vez que toda la semilla ya está impregnada de la micorriza, ya podemos realizar la siembra. Esta inoculación la debemos de hacer a la sombra y de preferencia el mismo día que se realiza la siembra. Factores que afectan la micorrización. Se recomienda realizar la inoculación a la sombra. Toda asociación representa un gasto de energía para la planta y el hongo, por lo que cuando la planta tiene disponibles los nutrientes como fósforo o nitrógeno en abundancia, inhibe las funciones del hongo. Por esta razón, se aconseja que cuando inoculemos con micorrizas, se debe disminuir la dosis de fertilización química, por lo menos a la mitad. Cuando se inocula la micorriza, necesita cierta humedad para que germine la espora y se conecte a la planta. Esta humedad es la misma que necesita la semilla para germinar, por lo que se recomienda sembrar la semilla inoculada cuando comience el temporal, o con humedad residual o punta de riego, o dar un riego apenas se siembre la semilla. La semilla inoculada se puede mantener a la sombra de 5 a 7 días para ser sembrada posteriormente sin que afecte al hongo. Los fungicidas sistémicos utilizados a la semilla pueden afectar que el hongo colonice. Sin embargo,
La actividad de estos plaguicidas solo funciona durante los primeros 30 días, al término de los cuales el hongo micorrízico puede iniciar su colonización. Estas plantas las obtuvimos de un experimento realizado en el INIFAP, Campo Experimental Valle de México. Mi planta de la derecha es la testigo y la de la izquierda es la inoculada con micorriza del INIFAP. Los beneficios que la presencia de la micorriza aporta a la planta es un aumento en la nutrición de fósforo, nitrógeno, zinc, cobre y azufre, entre otros, debido al incremento del área de absorción de la raíz. Facilita un mejor aprovechamiento de los fertilizantes químicos y orgánicos. Estimula la fijación biológica de nitrógeno en plantas noduladas. Produce un aumento de rendimiento por la acumulación de nutrientes. Incrementa la producción de materia seca. Produce la inmovilización de metales pesados como zinc, cadmio y manganeso si están en concentraciones elevadas para la planta. Protegen a las plantas de hongos parásitos y nematodos. Mejora el uso de agua y la tolerancia a la sequía. Disminuyen el ataque de patógenos. Disminuyen el riesgo de pérdidas de cosecha en ambientes de estrés, agua o nutricional. Frena la erosión y la desertificación. El uso de hongos micorrízicos favorece o facilita la nutrición de las plantas, en especial en suelos no fértiles, erosionados y en ambientes de temporal o riego restringido, dando al productor una opción no contaminante para su producción.